Hey guys, buenas tardes. Estamos parqueados aquí en el medio de la nada. Vamos a comer en and out. Yo agarré un grilled cheese. Un grilled cheese. Oops. Okay, anyways, it didn't zoom in. But anyways, voy a comer un grilled cheese. Grilled cheese es sin carne. And then I have my papas over here. Not zooming in. I guess I'll do my oh no, it's on the screen. I could taste this freaking chapstick. I wonder how much the protein style is. Wait a minute. How much is it? How much is it? I feel like I'm chewing so loud. What's lettuce? Anyways. So it's in the video and how do you say that? Improvised? Improviso? Mm-hmm. Oh. Valentina agarró McDonald's. En In-N-Out le puedes pedir lo puedes pedir la hamburguesa con chilitos. Así. Con esos chilitos. So yo lo pedí con chilitos adentro del mío. And then en mis papas también. Damn, girl. Mmm. A chile. Le vamos a preguntar a Hailey cómo le ha ido en su trabajo. No, we're not. So, Hailey. Platícanos. ¿Cómo te ha ido en tu trabajo? Good. And that's it, guys. Thank you. So, Hailey nos va a explicar cómo le ha ido en su trabajo. Si le gusta, si no le gusta. A ver. A ver. Platícalo en español, morra. Platícalo en español. Se me gusta trabajar. You're dumb. You could say your first job. Yeah. Like where you work at. What city, imagine. What city? What's the address? I'm gonna say in Spanish. What? I wanna say in Spanish. You don't wanna say in Spanish? No, no. ¿Por qué no? ¿Pinche baila? It's going very good. Explícales. The beans are good. Explica dónde trabajas. Trabajo en McDonald's. Mm-hmm. Por no. En la ciudad de, man. Mm-hmm. Did you still? Oh, I did. Yeah. ¿Qué haces ahí? Trabajo. No, hold on. Everything. ¿Qué es everything, Hailey? It's mine. Girl, come on. I do everything. I don't know. I don't know what to tell you. Hace un poquito de todo. Toma las órdenes por el drive-thru, por donde se meten los carros. Toma las órdenes enfrente en el lobby. Empaca las órdenes.
hace un poco de todo. I clean. Limpia. Se roba las hamburguesas. Uh-huh. Y me ayuda. Uh-huh. How do you like it? For your first job. Por ser tu primer trabajo, ¿cómo te gusta? I love it. There you go. ¿Y en español? I love it. Sí, me gusta trabajar. Explain in Spanish. What do you want me to say? Explain. How do you like your job? For it to be your first job, mm-hmm. What did you expect? What? Mm-hmm. Me gusta trabajar ahí. Porque hay un Starbucks. I love the Starbucks. I just like it because the people are nice. Like, the people I work with are mm-hmm. nice. But customers are so rude. Like, for no reason, they're so rude. Dice que los clientes son los que son, tell them how groseros. A guy wanted to attack me. Estaba un vato. Estaba un pinche señor, como cincuentón, que quería pelear con Hailey, like, literalmente, como un pinche niño, like, como un morrillo de una escuela. Le estaba diciendo a la manager de Hailey, le estaba diciendo, oh, si ella tiene que algo que decirme, que venga afuera y me lo diga en mi cara, y que se... Un pinche viejonón. Mm-hmm. Como de 50 años. Queriendo pelear con una niña, you know. O sea, aunque hubiera sido la manager, aunque hubiera sido la señora o otro morrillo que está ahí, ¿cómo se te ocurre decir, like, oh, si tiene algo que decirme, que me diga en mi cara? No mames, mm-hmm. No seas pinche. You know what I mean? Come on, ¿esa madre qué? Esa madre se quedó en el... cuando estabas en la escuela. But la gente está bien pendeja. No se pone a pensar. But what if I speak Spanish? And I didn't understand what he was telling me. Yeah, that's true. But yeah. Anyways, el señor se vino yendo. But so stupid. I'm scared he's gonna come inside. I mean, yo cuando trabajaba en Subway, a mí no me tocaban personas así, but... But... yo soy el tipo de personas that... No te aloques conmigo, güey, because... No va a salir como tú piensas. Vean. Yeah. Damn, girl. That's what I wanted to know. Anyways, but hey, le gusta. Mm-hmm. Para hacer su primer trabajo, lo está haciendo bien. Ya le han dicho muchas veces, like, que hace buen su bien su trabajo. Y si un día quiere, ya puede llegar al punto de ser manager. No sé si eso es lo que quiere hacer ella, but it's not worth it. Yeah. Trabajar en un McDonald's, no digo que está mal, you know, ni nada de eso. Manager en McDonald's. Ser un manager en McDonald's. Ah. Yo pienso que hay más opciones en esos otros restaurantes que no sea McDonald's, you know.
Como en el out. Nah. So, you know, no todo el tiempo. Como en el principio, cuando Haley empezó a trabajar en McDonald's, una vez llegó llorando because the manager, right? You got in trouble with the manager. Le dijo algo el manager. O sea, no sé qué pasó, pero el punto es que le dijo algo el manager a Haley de su trabajo. Eso era en el principio, literalmente como la primera semana cuando empezó a trabajar ahí. Y le dijo a Haley que se fuera para la casa. So Haley estaba llorando, you know, y Edgar le explicó, you know, like, esto son cosas que uno va, que uno tiene que pasar por estas experiencias para que tú sepas dónde quieres llegar en la vida, you know. El resto de tu vida quieres lidiar con otras personas, con otras, con, you know, alguien más grande, you know, más autoridad, más grande que ti. Como un manager, un supervisor o whatever. El resto de tu vida quieres que alguien venga y te diga qué hacer. Tú ya siendo un hombre o una mujer de 50 años o whatever. Aunque seas manager en un McDonald's, siempre va a haber alguien más grande que ti. You know, en la alta posición más que ti. Que viene siendo un supervisor o lo que sea. Siempre va a haber alguien que esté, que sea más, que tenga más autoridad que tú. Así de simple, siempre va a haber eso, you know. And es cuando tú tienes que ponerte a pensar, like, okay, quiero estar aquí el resto de mi vida, o, you know, tener 50 años y estar aguantando que alguien venga y me diga qué hacer, cómo hacerlo, si, si no, si venir o no venir. No, you know. Pero estos son parte de la vida que tú vas aprendiendo, tú vas haciendo, you know, correctas decisiones por ti mismo, you know? Sí. So, you know, si Haley no quiere eso, pero la que hacer, esto es en cualquier trabajo, you know? Puedes ser policía, puedes ser bombero, puedes ser doctora, siempre vas a tener a alguien más grande que tú, you know, con you know, con la autorización más importante que tú, you know? Pero ya depende. Una cosa es que estés en un McDonald's y que te paguen $15-$16 la hora y que alguien venga y te diga qué hacer, a que estés en un hospital trabajando siendo doctora o doctor, que te paguen, you know, yo no sé cuánto le pagan a los doctores, you know, pero un decir, you know, I have no idea, honestly. Yo no sé cuánto les pagan a los doctores. So, like, no puedes comparar los trabajos, you know, los trabajos son diferentes. And yo prefería estar en un hospital y ser doctor o, you know, doctor o doctora, y que me paguen, you know, mi buen dinero y me digan qué hacer. Pero mínimo yo estoy en un hospital haciendo la diferencia y diciendo, you know, qué es lo que tú quieres hacer en tu vida, you know, like, haciendo una diferencia y todavía te están pagando un chingo de dinero. Yo prefiero hacer eso, you know, que estar en un McDonald's aguantando pinche gente loca de 50 años queriendo pelear con una morrilla, con una mujer. Yeah, I was so scared. I was like, she's like, oh, es que tenía miedo, blah, blah, blah. I was like, me hubieras llamado. Yeah, me hubieras llamado y yo hubiera venido. Así de fácil. My dad's gonna watch this and be like, what? What happened? But yeah, so. But anyways. Hay que hacer, para comenzar, le gusta su trabajo. Está ganando experiencia con personas, cómo hablar a las personas, cómo tratar a las personas, cosas así, ¿no? Ahora su experiencia. Y así le pierdes el miedo a las cosas, talking a people. La gente. Mm-hmm. Like being scared, like Sophie. Like being scared to talk to people. Mm-hmm. Like Sophie no me quiere ordenar algo.
Porque no le gusta hablar con la gente. Ok, so, cuando tengas trabajo, ¿cómo lo vas a hacer? Hey, ¿no? Un lado u otro, lo tiene que hacer. Yeah, so. Yo cuando trabajaba en Subway, yo me mandaba sola, so. Did you ever cry? No. I didn't get rude customers. Then why do I get them? Yo era muy bien en lo que hacía en mi trabajo, cuando trabajaba en Subway. Mucha gente me esperaba a que yo los atendiera porque otra gente eran como más groseros, stuff like that, so. You know, hasta mi manager se enojaba porque la gente me esperaba que yo los atendiera. So, tenía que estar haciendo algo bien. No porque estaba bonita significa que por eso me esperaban. So, you know. Oh yeah. I'm so full. I think we're all good workers. I feel like about it, like she's not gonna be a good, like a bad worker. But I don't think she's gonna be good as us. I kind of feel like about it, it's very like rude. Even if you're a freaking stranger. We should have just stepped up on large. I told you. But yeah, oh my god, girl, it's cheesy. I'm not gonna be a fighter. I don't know why you think it's dumb. I'm saying work for it. Like a regular job? Yeah, I mean, you have to get a job before that. What if they think that because I work at McDonald's, my sister are as good as a worker as me, and they hired Vale, and then they're like, what is this? Well, let's hope you're not working at McDonald's by the time I didn't get a job. I'm gonna be a doctor by then. I thought I was McDonald's. Fanta de McDonald's. But yeah. Anyways. So yeah, esa es nuestra historia de ahora. Yo ya estoy bien llena. Eli ya va a acabar. Valentina, are you almost done? I'm full, but I want to eat this. I know, I'm full too, but I want to eat it. Anyways. Okay, gracias por mirar este video. Please like, comment, subscribe. Denle like, suscríbanse. Si tienen algo que decir, los comentarios abajo, please. And then, yeah. Que tengan buen día. Los miramos al otro video. Bye.